Ataques en la región ucraniana de Odessa. Kiev acusó el lunes a Rusia de disparar 4 misiles y lanzar drones de ataque desde territorios ucranianos ocupados por Moscú, y el ministro del Interior reportó que 8 personas resultaron heridas. Los ataques también alcanzaron una veintena de edificios e infraestructuras, entre ellos el Museo de Bellas Artes. Anoche hubo un ataque cerca del museo que desgraciadamente dañó el edificio. Hoy es el cumpleaños 124 del museo y nunca antes había tenido un cumpleaños así. La viceministra ucraniana de Relaciones Exteriores dijo estar profundamente indignada por la destrucción deliberada de sitios culturales, lo que denunció como un crimen contra el patrimonio ucraniano. Por ello exigió una fuerte respuesta internacional y una acción inmediata de la UNESCO. Kiev pide a sus aliados occidentales ayuda para fortalecer sus defensas aéreas y evitar la intensificación de los ataques rusos durante el invierno. Ucrania teme que Rusia lance ataques sistemáticos contra sus infraestructuras energéticas como los del año pasado, que provocaron cortes de calefacción y electricidad a millones de personas.